Como bien ha mencionado mi compañero, mi nombre es Sara y yo soy quien les va a impartir el siguiente webinar, en el que nos vamos a centrar con las herramientas más básicas de control de calidad. ¿Por qué decimos herramientas? Porque hoy vamos a ver en este webinar cuatro de ellas. Justamente vamos a ver dos representaciones gráficas que son muy utilizadas en el control de calidad. Específicamente son el diagrama de Pareto y el diagrama de causa y efecto. Vamos a ver vamos a empezar por el diagrama de causa y efecto, que por orden se realizaría antes que un diagrama de Pareto. Para aquellos que no sepan qué tipo de diagramas son estos, ningún problema, vamos a resumir su definición y vamos a ver cómo se realizan en Minitab. Y luego, para proceder, haremos como esta continuidad natural que tiene, sobre todo en un marco industrial, la calidad, que es que después del diagrama de causa y efecto y después del diagrama de Pareto, es normal focalizar una causa de variabilidad, ahora lo vamos a ver, en el cual se va a estudiar a partir de un control estadístico de procesos, y vamos a terminar, que sería como la conclusión final y el último paso que se realiza, que es el estudio de capacidad. Entonces, este webinar va a estar dividido en estos cuatro bloques. Y vamos a empezar por lo que es la construcción de un diagrama causa y efecto. Y vamos a imaginar, y digo imaginar porque el diagrama de causa y efecto no se parte de ningunos datos, es decir, que es una herramienta que surge de la lluvia de ideas que nos permite investigar diversas causas que pueden influir en un efecto específico. Normalmente, cuando nos referimos a un entorno de calidad, este término específico al que nos referimos es el tema de la variabilidad. Es decir, nosotros notamos que en nuestro procedimiento hay muchísima variabilidad y empezamos con los distintos sectores o las distintas personas que tienen un conocimiento del proceso completo a pensar posibles causas, y cuando digo posibles, son posibles, es decir, no tienen por qué ser comprobaciones de que así sea, o sea, potenciales, causas potenciales que pueden afectar a esa variabilidad. Entonces, todo esto, esta lluvia de ideas en el entorno de calidad la organizó alrededor de un gráfico, que es lo que llamamos diagrama de causa y efecto. Voy a mostrar un ejemplo, voy a compartir ahora con vosotros ya un diagrama de causa y efecto para ver, para aquellas personas que no lo tengan en mente, cómo se hace. Vamos a ver ahora uno, voy a compartir uno que ya está realizado, y luego veremos los pasos que se tienen que hacer en Minitab para poderlo realizar. Porque, como bien digo, aquí uno no parte de datos, es decir, yo en mi hoja de trabajo no tengo ningún número, ningún dato. Entonces, la pinta que tiene un diagrama de causa y efecto es este de aquí. De hecho, este es el diagrama que ahora vamos a construir, en el que se distribuye en un eje horizontal, por ejemplo, el que vemos ahora, hemos escrito variabilidad. Repito, esta causa, de hecho, esto es el efecto. Aquí he escrito variabilidad, pero podría ser cualquier otro efecto que nosotros queremos controlar, en el que le van incidiendo distintas flechas. En este caso, mediciones, material, personal, entorno, métodos y máquinas, que son las posibles causas potenciales que nos están afectando a nuestra variabilidad del producto. Y a la vez, estas causas principales, como es el material, tienen otras causas secundarias, que podrían ser la forma, la dureza y el almacenamiento. Fijémonos que en el caso del personal tenemos que podría ser por culpa o la variabilidad viene provocada por el operario, la habilidad de este operario y de la concentración. Y fijamos que dentro de algunas de estas subcausas que tenemos, por ejemplo, en la habilidad del personal, ¿a qué puede ser debido? ¿A la formación o a su experiencia? Y, por ejemplo, a la concentración, ¿a qué puede venir provocado? ¿A las horas que la persona lleva trabajando? ¿A la moral de este personal que nosotros tenemos? ¿O el tema de fatiga? Es decir, producimos piezas con variabilidad porque nuestros operarios están cansados, trabajan demasiadas horas. Entonces, todas estas causas, solo es un diagrama que nos permite como resumir de esta forma esquemática, que también a veces pueden encontrar en algunas bibliografías que lo llaman diagrama de espina de pez, porque si se fijan es como el esqueleto de un pez, en el que solo es para visualizar esta información que a veces surgen de los brainstormings, que uno no sabe cómo organizar y que de forma muy fácil se puede ver. Entonces, ¿uno cómo lo tiene que hacer? Voy a compartir otra vez al Minitab. ¿Uno cómo lo tiene que poner? Vamos a poner
En las columnas yo tengo que escribir toda la información que hemos visto y voy a empezar por las causas principales, es decir, las flechas más grandes que incidían a nuestra prioridad, que eran el entorno, lo voy a escribir aquí. Normalmente lo acostumbramos a escribir en mayúsculas, las causas principales se tienen la costumbre de ponerlo en mayúsculas. Voy a escribir también los métodos, voy a escribir también las máquinas. ¿Y por qué digo que voy a escribir también? Porque cuando hablamos de un entorno de calidad, es muy común, de hecho se conoce como la teoría de las 6 M, en el que se mira el entorno, los métodos, las máquinas, las mediciones y el material. Cada uno aquí puede poner lo que quiera, es decir, no hace falta poner exactamente lo que yo estoy poniendo, para nada. Pero bueno, que es muy típico en el entorno de calidad poner estas 6 categorías como causas principales. Entonces, yo he visto que dentro del entorno, ¿quién está incidiendo? Pues puede ser por un tema de que hay polvo, hay un tema de la humedad, que imaginemos que la humedad relativa no es la correcta, o por un tema de temperatura. Pues entonces, yo dentro del entorno, debajo de la misma columna, voy a escribir las palabras que hemos comentado, el polvo, la humedad y la temperatura. Si vamos a la categoría de métodos, vemos que lo que incide es el ajuste y la velocidad. Es decir, aquí voy a escribir ajuste y velocidad. En la flecha de máquinas veo que no hay ninguna incidencia, por lo tanto no voy a escribir nada. En la flecha de mediciones tampoco, y en el material tenemos la forma, la dureza y el almacenamiento, que estas 3 categorías en material son lo que voy a escribir, la forma, la dureza y almacenamiento. Luego ya veremos cómo introducimos las causas secundarias de la forma que hemos visto que tenía. Y, por último, en el aspecto personal vamos a escribir el operario, la habilidad y la concentración, es decir, las causas secundarias. Fijaros que la formación y la experiencia y las horas moral y fatiga son como causas terciarias, es decir, son causas que afectan a la subcausa del personal. Por lo tanto, en la columna principal solo vamos a escribir las secundarias, que se llaman. Y debajo de personal voy a escribir operario, habilidad y concentración. Perdón, me he dejado una N, concentración. De acuerdo. Una vez ya tengo lo que a mí me puede afectar, fijaros que si yo borrara la C3 y la C4, no pasaría nada, es decir, yo las podría borrar, de hecho, están vacías y por lo tanto no aparecerían, pero bueno, es bastante habitual, repito, que uno entiende los gráficos de calidad bajo estas 6 categorías, por lo tanto lo vamos a dejar así. ¿Cómo indico yo en Minitab? ¿Cómo le voy a indicar yo? Que dentro de forma tengo la curvatura y el diámetro, es decir, podría ser culpa de que mis piezas tienen variabilidad por culpa de su diámetro o bien por su curvatura, y a la vez que dentro de la habilidad de mi personal es por culpa de su formación, que no están bien formados, o de su experiencia, y dentro de concentración tengo que escribir horas, moral y fatiga. Lo que voy a hacer ahora es dejar una columna en blanco. No es necesario que sea en blanco, pero es a nivel de disposición de la hoja de trabajo para que solo con un vistazo podamos visualizar las causas principales y las secundarias. Y si dentro de habilidad tenía que poner, por ejemplo, la experiencia y la formación, en la C8 voy a escribir como título de la columna habilidad. ¿Sí? Fijaros que lo escribo igual que ha aparecido escrito en la columna C6 de personal. Idénticamente, si no, Minitab no lo va a detectar. Y dentro de habilidad, ¿qué había? Había por un tema de experiencia o por un tema de formación. De acuerdo, ya tendría como las causas terciarias pertenecientes a la habilidad. Dentro de la concentración, teníamos, era por un tema de fatiga de mis operarios, por un tema de moral o por un tema de horas. Es recomendable aquí poner palabras clave, es decir, no poner frases muy largas. Uno podría escribir lo que sea necesario, pero se acostumbra a resumir la información con una palabra
con una palabra clave que proviene de este brainstorming que se ha hecho dentro de la empresa. Y también hemos visto que la forma, que era una subcausa que pertenecía dentro de material, afectaba la curvatura y podría ser que afectase el diámetro. ¿Sí? De hecho, que es muy fácil, vamos a poner las causas principales, dentro de las causas principales, mis causas secundarias, y para crear todas aquellas causas terciarias que afectan a mis causas secundarias, dejamos un espacio en blanco, pero simplemente para visualizarlo de forma más rápida, vamos a repetir como título de columna la causa secundaria que mis causas terciarias inciden, en este caso habilidad, y voy a escribir por columnas la información de cada una de las flechas que inciden en mi efecto, que en este caso sería la variabilidad. Una vez tengo esta disposición, vamos al menú de estadísticas. Fijaros que a pesar de que estamos haciendo un gráfico, no vamos a ir al menú de gráficas, sino que vamos a ir al menú de estadísticas, porque la calidad es tan importante, de hecho es un tema bastante importante, y BDTAP es un software que tiene unos menús especializados solo por lo que es el estudio de la calidad, que ya existe un menú propio, es decir, dentro de este menú de estadísticas está las herramientas de calidad, que a su vez dentro vamos a ver, hoy lo veremos más adelante, el diagrama de Pareto, y causa y efecto. Fijaros que sale aquí un poco un esquema de cómo es esta pinta general de espina de pez que todo el mundo conoce, y entramos en este menú. Inmediatamente nos aparecen, en esta etiqueta nos aparece el cuadro de diálogo, fijaros que sale el personal, máquinas, material, métodos, mediciones y entorno. ¿Por qué? Porque él lo está detectando lo está leyendo de nuestra hoja de trabajo. Pero le tenemos que pasar, es decir, donde pone personal le vamos a decir, pues yo lo tengo en la columna C6, donde pone máquinas yo lo he escrito en la columna C3. ¿Por qué no me sale? Porque la tengo vacía. No pasa nada, la tengo vacía. Donde pone material, yo sí que tengo algo escrito, está en C5. Donde tengo métodos, en la C2. Las mediciones no me sale. ¿Por qué? Porque está en la C4, que yo no he escrito nada. Y en el entorno está la C1. ¿Por qué estas categorías ya me salen aquí? Porque, como hemos comentado antes, son categorías predefinidas en el entorno de calidad. Teóricamente se trabaja bajo estas categorías. Si alguien quiere cambiar estas categorías, no pasa nada. Haciendo clic aquí, uno las puede borrar. Es decir, puede cambiar esta etiqueta, el nombre de esta etiqueta. Haciendo esta relación de cada etiqueta con su columna correspondiente donde nosotros hemos apuntado los datos, hemos hecho la asignación de todas las causas principales. ¿Cómo hago yo la asignación de las causas secundarias? Por ejemplo, están afectando en un tema de personal y de en el tema de personal que tendríamos la habilidad y la concentración, y en el tema de material, que tenemos la forma. Entonces, para hacer esto, me voy dentro de personal en subcausas, ya aparece aquí, subcausas, y él mismo me detecta, ahora sí, que los niveles que yo he escrito, es decir, me detecta el operario, la habilidad y la concentración. Yo lo que quiero decir es que dentro de habilidad tengo la columna, le voy a pasar habilidad, fijaros que hago la correspondencia, y dentro de concentración, para que me pueda leer las tres categorías, que son fatiga, moral y horas, le voy a pasar la C9, que es la concentración. Fijaros que el hecho de que, como yo he distribuido en mayúsculas las causas principales y en minúsculas las causas secundarias, bueno, es una forma visual de luego poder navegar por este panel de, como este cuadro de diálogo, de forma más cómoda. Entonces, dentro de personal ya lo tengo todo almacenado y me falta en la causa secundaria de forma, que está dentro de material. Entonces, voy dentro de material, en subcausas, me detecta forma, dureza y almacenamiento. La única que tiene causas terciarias es la forma, por lo tanto, le voy a pasar la C10, que es la que corresponde con forma. Es muy fácil, porque él mismo va detectando sus niveles. Haciendo clic en aceptar, nos pide el efecto, es decir, cuál es el eje horizontal en el que van a incidir nuestras causas. En este caso le voy a poner variabilidad. Repito, es un gráfico que es muy utilizado en el entorno de calidad, pero que puede servir para poner orden en cualquier brainstorming
que hayamos hecho, es decir, para poner una causa, que uno, aquí yo escribo variabilidad, pero uno podría escribir lo que sea, y que incidan potenciales causas. Y podemos también escribir un título que lo voy a dejar en blanco, no pasa nada. Entonces, haciendo clic ya por defecto en aceptar, me aparece, lo voy a hacer grande, pues el gráfico que antes hemos visto. En el eje horizontal lo marca en rojo, mi efecto, que es mi variabilidad, en el que sale la información organizada como queríamos, por causas principales, que son las mediciones, material, personal, entorno, métodos y máquinas, y dentro de cada una de ellas, la forma, la dureza, el almacenamiento, el operario, la habilidad, la concentración, y dentro de algunas de estas causas aparecen causas terciarias. Y esto es todo, es decir, un diagrama de causa y efecto solo es para poder hacer una organización de esta información que sale de una lluvia de ideas que se haya hecho dentro de la empresa. ¿Por qué he hecho un diagrama de causa y efecto refiriéndome a la variabilidad? Porque normalmente en el entorno de calidad, cuando hablamos del enemigo, ¿cuál sería el enemigo principal en la calidad? Es la variabilidad. Es decir, que nosotros trabajamos, sobre todo en procesos muy industriales, siempre bajo las mismas condiciones, pero el resultado final no es el mismo. ¿Y no es el mismo por qué? Bueno, pues porque en lo que es el entorno físico y en el entorno de construcción, pues existe variabilidad. A veces que la podemos controlar y otras veces que no la podemos controlar. Lo que sí que queremos es que esta variabilidad sea mínima. Entonces, por eso es muy normal hacer diagramas de causa y efecto en el que uno quiere saber cuál es la causa para determinar de dónde puede prevenir la variabilidad. Las herramientas que vamos a ver ahora, como son el diagrama de Pareto y el control estadístico de procesos, todos van centrados para poder reducir este tipo de variabilidad. Voy a cerrar ya el diagrama de causa y efecto y voy a realizar un diagrama de Pareto. ¿Qué es un diagrama de Pareto? Es una herramienta utilizada para localizar rápido el origen del problema. Es decir, imaginemos que ahora nosotros decimos, bueno, pues nosotros creemos que de todas las cosas potenciales que han salido, imaginemos que el problema está en nuestro personal, es decir, que el operario es por culpa del operario o es por culpa de su habilidad, pero bueno, que no sabemos la fuente principal, pero no sabemos dónde radica esta causa. Entonces, la forma de organizar la información es un diagrama de Pareto, que ayuda a concentrar los esfuerzos de mejora en aquellas áreas que se pueden obtener mayores ganancias. De hecho, el diagrama de Pareto se llama Pareto porque sigue el principio de Pareto, que el principio de Pareto lo que dice es que hay pocas cosas vitales y muchas triviales. Pues la idea es que nosotros nos tenemos que focalizar en aquellas causas que son vitales y dejar de lado las que son triviales, es decir, que siempre van a suceder. Entonces, para hacer un ejemplo del diagrama de Pareto, voy a abrir un ejemplo propio de Meetup y vamos a ver cómo se realiza. Voy a cerrar ya el diagrama de Pareto, de causa y efecto. Me pide si quiero guardar los cambios, le voy a decir que no. Y en una hoja nueva de trabajo, ¿sí? Fijaros que cuando yo voy a abrir hoja de trabajo, me sale un árbol de navegación para poder navegar en mi documentación y también aparece un icono, que es este que estoy subrayando, que me dice buscar en carpeta datos de muestra de Meetup. Esto es porque cuando uno tiene instalado el Meetup, Meetup incluye una reposición de hojas de trabajo a nivel de ejemplo para poder realizar prácticas con el Meetup. Entonces, voy a abrir, estos son directorios propios de Meetup, y voy a abrir el archivo que se llama, a ver si lo encuentro, el EJACAL, lo vamos a trabajar, el EJACAL es... Si voy aquí, EJACAL me aparece, es este de aquí. Cuando hago clic en abrir me dice que va a ser una copia, ¿de acuerdo? Y fijaros que se me ha abierto otra hoja de trabajo, no pasa nada, son ventanas flotantes, es decir, yo puedo tener tantas abiertas como quiera. Y en el que aparece mucha información. Si alguien no sabe qué tipo de información contienen estas hojas propias, en el menú de ayuda, si vamos aquí y escribimos el nombre del archivo, que es EJACAL, fijaros que aparece aquí ejacal.mtw, que es Meetup Worksheet, y nos dice el contenido
de esta hoja de trabajo. En este caso, esta hoja de trabajo contiene columnas de datos utilizadas en los ejemplos de calidad en la ayuda. Si uno va navegando en ayuda en la Manetap, que les invito a que hagan un vistazo porque está muy bien, aparte de solo ser una ayuda, es también un pequeño manual de formación a nivel estadístico. Nos dice que bueno, que en la columna C1 tenemos el daño, en la columna C2 tenemos los defectos, en la columna C3 tenemos los conteos. Bueno, solo a nivel de información, que lo sepan, que todos los ejemplos que están en el Militat contienen una información. Yo voy a explicar el contenido y vamos a ver aquí. El ejemplo este está inspirado en una compañía que fabrica motocicletas. Y vamos a ver qué les pasa en estas motocicletas, es decir, que querían definir dónde estaba el problema de formación, porque querían reducir los costos de calidad que surgían de varios velocímetros defectuosos. Y durante la inspección se han dado cuenta que tienen que rechazar cierto número de velocímetros y se registran los tipos de defectos, que aquí serían los que tenemos en la columna C2. Es que a veces faltan tornillos en esos velocímetros, a veces faltan clips, la caja del velocímetro es defectuosa, tienen las juntas defectuosas, tienen los restos, un cable desconectado, tienen pernos faltantes o las piezas están incompletas. Es decir, estas son las posibles causas que hacen que el velocímetro no vaya bien. Y alguien se ha dedicado a hacer el recuento de cuántas veces sucede cada una de estas causas. Es decir, dentro de un lote de velocímetros que han tenido que rechazar por mala calidad, han visto que 4 veces, por ejemplo, era problema de los restos del velocímetro, 6 veces faltaban pernos, y el gráfico de Pareto, la única cosa que hace es disponer esta información en un diagrama de barras para poderlo focalizar de forma más rápida. En el mismo menú de antes, en estadísticas, herramienta de calidad, diagrama de Pareto. Entonces, nos dice, ¿dónde están mis atributos? Mis atributos son mis causas, es decir, mis defectos, están en la columna C2, y las frecuencias, es decir, el número de veces que yo he contado cada uno de estos defectos, están en los conteos, en la columna C3. Dejando todo lo demás por defecto, en aceptar, esto es la forma que tiene un diagrama de Pareto. Es una representación muy simple, que no tiene ningún misterio, incluso alguien podría pensar, bueno, pues ya se veía solo con los números, pero esto es una gráfica típica en el entorno de calidad, es decir, aquellos que sigan un protocolo Six Sigma en su empresa o la gente que se introduzca en metodologías de tipo Lean, les van a hablar de este tipo de representaciones gráficas. ¿En qué aparece? En el eje horizontal aparecen las causas que nosotros hemos escrito, aquellas causas que hacen que rechazáramos el velocímetro, pero están ordenadas de mayor importancia a menor importancia, dándole la mayor importancia a aquellas causas que han aparecido más veces. Es decir, el tornillo faltante ha sucedido 300 veces, es la altura de esta barra de color gris. El clip faltante pues ha sucedido alrededor de 50 veces aproximadamente, la junta defectuosa, la caja defectuosa, de forma que muy visualmente uno puede ver que el principal problema está en los tornillos faltantes, que si alguna cosa tenemos que remediar para tener un impacto directo a nuestra calidad, nos vamos a centrar en los tornillos faltantes. No vamos a invertir en cajas defectuosas. ¿Por qué? Porque arreglando las cajas defectuosas solo sucede un 3 o 4% de veces. Y en cambio, los tornillos faltantes, si miramos el eje de la derecha, sucede el 73% de las veces que rechazamos nuestros lotes por mala calidad. Es una idea muy sencilla. Fijaros que básicamente el eje vertical de la izquierda son en números absolutos los recuentos de veces que hemos rechazado nuestra pieza debido a cada uno de nuestros posibles causas, y en el eje de la derecha aparece el porcentaje, es decir, en tanto por cien. La línea roja que aparece en la parte que empieza en la primera columna es el porcentaje acumulado, es decir, este de aquí es básicamente el 63%, de forma que en la última causa sí se recopila el 100%. La misma información que hemos leído en el eje rojo y en las dos líneas verticales
Es lo que aparece en la tabla de abajo con los números. Los conteos, el tornillo faltante son 264 veces, los clips faltantes 59 y así sucesivamente, que a su vez los tornillos son representan el 64,8, los clips faltantes el 13,9 de las veces, las juntas defectuosas el 10% de las veces y la última fila es el porcentaje acumulado. Es decir, que si nosotros abordamos el problema de tornillos faltantes y clips faltantes, vamos a remediar el 78,7% del total de rechazos que hemos tenido por mala calidad en nuestras piezas. Es decir, la idea es muy, muy, muy sencilla. Solamente es un diagrama de barras con una representación de el porcentaje en valor absoluto y el porcentaje acumulado. Es muy habitual también que alguien pueda ver un diagrama de Pareto que en lugar de en el eje vertical izquierdo aparecer el conteo, es decir, el número de veces que aparece cada uno de nuestras causas, aparezca el impacto que la reparación tiene en euros, es decir, el impacto monetario que representa para la empresa. Imaginemos aquí que en lugar de los tornillos faltantes, pues vamos a poner nosotros cuánto nos cuesta arreglar 274 piezas en euros, es decir, a nivel económico. ¿Por qué? Porque hay a veces que por temas de garantías las empresas hacen esta representación y lo que les pasa es que, por ejemplo, imaginemos que esto sea la pieza incompleta que hay, es muy cara. Entonces, y cambiar los tornillos es muy barato. Bueno, sí que es verdad que cambiamos muchos tornillos, pero solamente que se nos estropee una única vez la pieza incompleta, que está, imaginemos que tiene un coste de 4.000 euros, vamos a poner, y cada tornillo 13 céntimos, pues bueno, sí que es una causa que aparece al final de todo, pero cuidado, que el impacto monetario que tiene esta es mucho más importante para nosotros. Entonces, hay gente que prefiere que, en lugar de presentar los diagramas de causa y efecto en el eje vertical con conteos, representarlo en función del impacto económico que supone para su empresa. O se pueden presentar los dos, es decir, estos ordenados en función del número de veces y presentar otro diagrama de Pareto con el impacto económico. Y uno se puede dar cuenta que lo que sucede normalmente es que las categorías quedan mezcladas, es decir, luego quizás la pieza incompleta no es la que nos gusta atacar, es decir, no vamos a atacar la pieza incompleta, sino que vamos a atacar a una causa más económica o según la política de nuestra empresa. Pues básicamente estas dos representaciones que queríamos mostraros, el diagrama de causa y efecto y el diagrama de Pareto, son dos gráficos muy utilizados en el entorno de calidad y más que nada son para focalizar los esfuerzos. Es decir, es muy normal que cuando hay variabilidad uno empieza a tocar cosas, pero a veces sin ningún orden y sin ningún plan de ejecución previo, y de forma que haciendo un diagrama de causa y efecto y un diagrama de Pareto implica un poco cómo empezar a comerse este elefante que es la variabilidad y por dónde voy a empezar. En este caso, nuestra empresa empezaría por los tornillos faltantes, porque como mínimo vamos a atacar a la vez el 64,8% de nuestras causas de rechazo. Aprovechando la misma hoja de trabajo, voy a realizar ahora un diagrama de Pareto estratificado, que se llama. Nos vamos a fijar, voy a pasar de estas columnas de aquí y me voy a centrar en la columna C11. C11 y C12, en el que tenemos también errores. Uno puede ver en ayuda militar que la columna C11 y C12 cuenta que están trabajando en una compañía que fabrica muñecas y hemos notado que últimamente se rechaza un número creciente de muñecas en la inspección final debido a que estas tienen rayas, tienen esconchados o tienen manchas o tienen otro tipo de problema. Fijaros que aquí la información que se ha recogido no está resumida. En el primer caso, los defectos en la columna C2 estaban resumidos, es decir, teníamos una vez el efecto repetido y en la columna C3 el número de veces que había sucedido. Fijaros que en la C11 tenemos, es muy larga la columna y están repetidos, es decir, cada vez que uno veía un problema lo anotaba, independientemente de si estaba repetido o no estaba repetido, pero también anotaba en qué periodo del día
se había producido. Es decir, si era en el turno de día, si era en el turno de noche, en el turno de fin de semana o en el turno de tarde. Fijaros que esto es importante, tener en cuenta cómo Militab tiene que tener la información distribuida en la hoja de trabajo. Para hacer un diagrama de Pareto los podemos tener de esta forma, es decir, tal y como estaba la C2 y la C3, defecto y número de veces, o podemos tener cada defecto repetido las veces que se haya producido. La columna C12, en este caso, la voy a utilizar para estratificarlo. Ahora vamos a ver qué significa estratificarlo. Igual que antes, estadística de herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Le voy a pasar, ahora no le voy a pasar los defectos, porque estamos trabajando con la columna C11, que son los errores. Me coloco en aquí y le paso los errores, C11. Las frecuencias, no hace falta, fijaros que aparece opcional, no hace falta pasarles porque como están ya especificadas en la propia columna, es decir, yo he repetido tantas veces cada error como va a aparecer, él mismo va a hacer el recuento, y sí que lo voy a hacer estratificado. ¿Qué significa estratificado? Por variable. Y por variable lo voy a hacer, le voy a pasar el C12, que es el periodo. De forma que dejando todo lo demás por defecto, lo que me ha hecho el tema de la estratificación es que me haga un diagrama de Pareto en función de los valores que tomaba mi variable estratificada, que en este caso era el periodo. Es decir, me ha hecho un diagrama de Pareto en función del día, un diagrama de Pareto en función de la tarde, un diagrama de Pareto por el turno de noche y un diagrama de Pareto por el turno de fin de semana. Cada uno con sus correspondientes causas. Es decir, sí que es verdad que la causa que más se repite en esta construcción de muñecas es el tema del esponjado, pero fijaros que el principal problema no está ni en el turno de día, ni en el turno de tarde, ni en el turno de fin de semana, sino que parece que en general el turno de la noche está produciendo más defectos. Es decir, este defecto pues ha aparecido 5 veces y el defecto de raya pues también ha aparecido 8 veces. Es decir, que parece ser que en este turno pues hay más defectos que los otros turnos de trabajo. Fijaros que el hecho de estratificar nos permite, aparte de focalizar cuál es la causa, ir acotando el problema. Yo sí tengo que avisar a mis operarios, bueno, pues no sería lógico avisar ni el turno de día, de tarde, ni de fin de semana, sino que me iría el turno de noche, porque son ellos los que están fabricando con una alta variabilidad. La interpretación del diagrama de Pareto es exactamente lo mismo. Aquí no aparece el cuadro que teníamos antes a nivel numérico, sino que solo aparecen las representaciones. Pero vemos la importancia de estratificar, es decir, que si tenemos en mente hacer un diagrama de Pareto y creemos que hay alguna causa, alguna variable por la cual podemos dividir, hacer estos subgrupos, aquí por ejemplo lo hemos dicho por el turno, aprovechemos esta información porque nos va a ayudar a hacer más pequeño nuestro problema y a tener que al final desglosarlo y poderlo clasificar y focalizarlo como se llama en un entorno de calidad. Esto es el diagrama de Pareto estratificado y ya vamos a entrar ahora que es con el control estadístico de procesos, que básicamente es una de las técnicas estadísticas para analizar un proceso, entendido como un proceso de construcción en la que vamos a mirar, en la que se va a medir una característica de calidad con una finalidad de supervisarlo, controlarlo y mejorarlo, que es esta idea del Six Sigma básicamente. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es tener un proceso de producción estable y uniforme que produzca el menor número de posible de defectos. Militab 16 posee distintas herramientas del control de calidad, pero una de ellas es las gráficas de control. De hecho, voy a ir cerrando las hojas que he utilizado. Fijaros que ahora he maximizado la hoja de trabajo. No pasa nada, Militab permite trabajar con las hojas de trabajo maximizadas. La voy a cerrar también. Y la información del diagrama de causa y efecto también lo voy a cerrar. Me aparece por defecto otra hoja de trabajo, ningún problema. Y vamos a realizar gráficas de control. ¿Qué son las gráficas de control? Las gráficas de control son un seguimiento, una de las estadísticas de mi proceso a lo largo del tiempo, para ver y detectar la presencia de variación por distintas causas especiales.
¿Cuál es la idea central del control estadístico de procesos? Es controlar la variación con el objetivo de evitar defectos en el producto. Porque existen dos clases de variación, las causas comunes, que las llamamos, y las causas especiales. Las causas comunes, ahora lo vamos a ver todo esto a nivel gráfico, son causas, ocurrencias, que contribuyen a la variación natural. Es decir, son causas que siempre existen en nuestro proceso, que nosotros no podemos evitar. Son esas típicas causas que provocan la variabilidad y nosotros no sabemos por qué ocurren. Pero luego hay causas especiales, que son ocurrencias inusuales o que normalmente no son parte del proceso. Es porque un día se ha estropeado la máquina y nuestro proceso se ha descentrado. Y bueno, aquí no podemos hacer nada, no ha sido culpa nuestra, como así digamos, ¿no? Es culpa de la máquina. Entonces, el control estadístico de procesos lo que quiere ver es si estamos, cuando nosotros detectamos variabilidad, es por culpa de causas comunes, esas causas que siempre están, o es por culpa de causas especiales o asignables, también se les denomina, que es porque tienen un focus centrado, es decir, que ha pasado por algún problema. Vamos a trabajar un ejemplo propio de Minitab, que lo voy a abrir también, y es que va de una planta ensambladora de motores de automóviles. Este ejemplo, repito, son ejemplos propios de Minitab, son un poco, me atrevería a decir que raros, porque son muy específicos, pero son los típicos sectores, especialmente el sector del automóvil, utiliza mucho este tipo de controles de calidad, en el que se fabrican llevas. Yo, sinceramente, he tenido que buscar qué es una leva, porque no lo sabía, que es como un mecanismo formado por un eje en el que se colocan distintas levas que puede tener distintas formas y tamaños y estar orientadas de diferentes maneras. Bueno, vamos a ver que esto es como una característica de calidad que tiene que estar alrededor de 600 milímetros más 2 milímetros de largo para cumplir con las especificaciones de ingeniería. Voy a abrir este ejemplo y vamos a realizar un gráfico de control. Igual que antes, me voy al repositorio de Minitab. Es un archivo que se llama árbol, parece que árbol en mayúscula, árbol leva, es este de aquí, ¿sí? Voy a hacer la copia y nos aparece pues tres columnas. Una que proviene de la longitud que nosotros hemos tomado de este eje cilíndrico en el que debería estar alrededor de 600 milímetros más menos 2 milímetros. Y tenemos las longitudes de un proveedor, fijemos que parece ser que esté por debajo, no lo sé muy bien. Bueno, no sé muy bien, esto es lo que vamos a comprobar, y el segundo proveedor, es decir, bueno, otras mediciones que tenemos en nuestro stock. Vamos a trabajar con el proveedor 2. Podríamos hacer el control estadístico de procesos con cualquiera, pero vamos a realizar el segundo proveedor. Lo que sí que es importante en el control estadístico de procesos es saber cómo se han recogido estos datos. Minitab nos dice que ha habido un problema crónico con la longitud de estas piezas y se disponen a recoger los datos y se han recolectado 100. Es decir, en la columna esta tenemos 100 datos. Pero ¿cómo han sido recolectados? Dicen que han sido de 20 muestras de 5 piezas cada una. Es decir, que hemos recogido, estos provienen de la primera muestra, estos de aquí provienen de la segunda muestra, estos de aquí provienen de la tercera muestra, ¿sí? Y este procedimiento de 5 piezas lo hemos hecho 20 veces. ¿Por qué lo digo esto? Porque ahora vamos a ver que en el control estadístico de procesos el tamaño de la submuestra es un dato importante. Es decir, porque vamos a realizar un gráfico u otro en función de ese tamaño de subgrupo. Entonces, voy a realizar un análisis de un estudio de control estadístico de procesos. Habitualmente, en el menú estadísticas, en la herramienta de calidad y en las gráficas de control, podemos ver que están gráficas de variables para subgrupos, gráficos de variables para individuos, gráficas de atributos, y yo no tenía que entender un poco qué es lo que estaba haciendo, porque en este caso vamos a hacer un gráfico X barra R, pero ahora vamos a ver por qué, y uno tenía que tener muy claro que lo que quería hacer era un gráfico X barra R. Con el menú asistente de Minitab 16, vemos que incluye un apartado de gráficas de control, en el que él mismo nos va a ayudar, respondiendo algunas preguntas clave, a llegar hasta el procedimiento que nosotros queremos realizar. Nos dice, muy bien, el proceso evolutivo de
de industria que tú quieres controlar, qué tipo de datos tienes. Es decir, lo que estás midiendo es una cosa continua y nos iremos hacia la izquierda, o es un atributo. Como nosotros estamos midiendo el largo de este eje, fijémonos que es una medida de 600 milímetros, es una cosa continua. Es decir, no tenemos atributos, es una cosa continua, es un número. Y luego nos dice, ¿ha recolectado los datos en subgrupos? Podría ser que no. Si luego hemos recolectado los datos en subgrupos, ningún problema. Tenemos un típico un gráfico específico para hacer esto, de control, que es una gráfica I de observaciones individuales de rango, que se llama. Pero nosotros sí, nosotros hemos recolectado 20 muestras de un tamaño de subgrupo de 5 cada vez. Nos dice, vale, pues entonces me tienes que decir cuál es el tamaño de tu subgrupo. ¿Por qué? Porque si nuestro tamaño de subgrupo es menor que 8, vamos a realizar un gráfico de X barra R. Ahora vamos a explicar lo que es. Si el tamaño de nuestro subgrupo es 8 o más, el 8, bueno, realmente estaría incluido aquí en el X barra R, vamos a hacer un gráfico X barra S. ¿Sí? La principal diferencia de estos dos gráficos, y es que en este gráfico de aquí, ya veréis que la representación del X barra R es una representación de dos gráficas, una de medias y otro de rangos. Cuando el tamaño del subgrupo es 8 o menos, se trabaja con los rangos, y cuando el tamaño del subgrupo es mayor que 8, como tenemos ya bastantes datos disponibles, en lugar de trabajar con los rangos, se trabaja con la desviación y la varianza de estos datos, que es una medida también de dispersión, es decir, en 8 de estas medidas, ¿cuánto han diferido entre ellas? Lo que vamos a hacer nosotros, como tenemos menos de 8, porque nuestro subgrupo es 5, vamos a calcular el rango. ¿Qué el rango qué es? Es de las 5 primeras observaciones que tenemos en la columna C3, vamos a calcular el valor máximo menos el valor mínimo, es decir, el máximo diferencial que hay entre los dos posibles números. Por eso graficamos un X barra R. Fijaros que nos dice dónde está la columna de datos. Le voy a pasar el proveedor 2. Podríamos hacer lo mismo con la longitud y el proveedor 1. Voy a trabajar con el proveedor 2. Y me pide el tamaño del subgrupo. 5. Por eso es importante saber cómo se han recogido los datos o, más bien, cómo los tenemos que recoger. Porque, de hecho, me gustaría comentar una cosa. De hecho, voy a hacer el gráfico ahora y luego lo comentamos. Me dice los límites de control. ¿Cómo los queremos determinar? Si los queremos estimar a partir de los datos o utilizar valores conocidos. Si ya la empresa tenéis como una experiencia en realizar gráficas de control de calidad, aparecen los límites de control, que son los límites a partir de los cuales uno decide si el proceso está en estado de control o no. Se pueden introducir y si es la primera vez que lo hacemos, pues se pueden estimar. Y le voy a poner que los estime. Estimar a partir de los datos, nos informa de que algo está sucediendo, no pasa nada, esta información la vamos a ver ahora mejor en el gráfico. Y el gráfico X barra R, aparecen varias cosas, es por un tema del asistente que nos intenta ayudar. Y voy a empezar por este de aquí, por el informe de estabilidad. Al fin y al cabo, la pregunta que nosotros queremos responder ¿es nuestro proceso estable? Es decir, ¿cómo evoluciona la media de mi proceso, de esta construcción, de estas levas que tenemos que construir alrededor de 600 milímetros? Fijaros que el primer gráfico es un gráfico de medias, es decir, aparecen 20 puntos, ¿por qué? Porque teníamos un tamaño de subgrupo de 5. Entonces, el primer punto es la longitud media de mi primer subgrupo, es la media de 5 puntos. Esta es la media del segundo grupo de 5 puntos, la media del segundo grupo, del tercer grupo, perdón, de 5 piezas, y así sucesivamente. ¿Cuál es el objetivo aquí? Aquí el objetivo es ver dónde está mi proceso. Fijaros que no está centrado en 600, está centrado en 600,23, y los límites de control que aparecen no son límites que yo haya impuesto, ni mucho menos, son límites que se calculan a partir de los gráficos. Es decir, son los límites que nos dicen, cuidado que si nosotros tenemos puntos fuera de estos límites de control, el superior y el inferior, el proceso se está descentrando. Es decir, cuidado porque la media podemos pensar que se está desviando, podemos pensar de que alguna cosa está yendo mal. Y lo mismo pasa con el gráfico de rangos. Es decir,
El primer punto es el diferencial máximo, no el máximo, sino el diferencial entre el valor máximo del primer subgrupo de 5 observaciones menos el valor mínimo. Es decir, diferían entre 4 y pico unidades y así sucesivamente. Y es una forma de ver la variabilidad que hay entre estos grupos. Y a la vez, este gráfico de rangos también tiene unos límites de control, en el que sería de esperar, sería bueno que este gráfico de control estuviera dentro de los límites y nuestro gráfico de medias también estuviera dentro de los límites. Fijaros en este caso qué ha pasado. Que la línea central de la gráfica X está en 600,23, lo que indica que su proceso se encuentra dentro de los límites de especificación, porque los límites de especificación, recordemos que eran 600 milímetros más menos 2. Entonces, aceptaríamos cosas como 602 y 598. Bueno, pues la media está centrada más o menos en nuestros límites de especificación. Dos de los puntos, por eso, están fuera de los límites de control, lo que sugiere que es un proceso inestable, Fijémonos ahora en el gráfico de rangos, porque de hecho la interpretación va conjunta. El gráfico de rangos está centrado en 3,89, que también es un poco grande, porque el diferencial máximo dentro de los subgrupos, en promedio, está alrededor de 3,8, cuando sería de esperar que estuviera alrededor de más menos 2, que es lo que a nosotros nos interesaría. Y, por lo tanto, nos indica que, aparte de estar un poco descentrado el gráfico de medias, que el gráfico de rangos esté centrado en un punto mayor que más menos 2, que hay un exceso de variabilidad en nuestro proceso. De hecho, alguien ahora podría pensar, bueno, pero esto ya ha pasado. Es decir, a mí no me sirve que me digas que el día 4 de abril, que hoy estamos a día 24, el proceso fuera mal. Yo ya lo sé que ha ido mal, porque seguramente ha tenido un impacto en la calidad de nuestra producción. Lo que pasa es que los ejemplos de gráficas de control es un gráfico dinámico. Es decir, yo no hago la recolección de los datos y luego lo represento y me lo miro, esto no tiene ningún sentido, sino que lo que tiene que hacer la industria y la empresa es realizar el gráfico de control al momento. Y cuando ve que el gráfico de medias se está desviando, se está descentrando y sale fuera de los límites de control, alarmarse y corregir el proceso. Porque en este caso el proceso parece ser que fue una cosa puntual, pero hay a veces procesos que se empiezan a centrar y están constantemente fuera de límites de control. Y eso tiene un impacto directo tanto en el gráfico de control como en el gráfico de rangos. Pero es un gráfico que se va haciendo al momento. Es decir, que uno no espera a recoger los datos y realizar el gráfico, sino que para reaccionar lo antes posible a los problemas que se vayan presentando, el gráfico debe realizarse tal y como se van recogiendo los datos, que es punto a punto. Esto no he hecho yo ahora a nivel de visualización, pero repito, lo que tiene que hacer la empresa es construir este gráfico punto a punto y ver cómo se va desviando en función de la media y en función del rango. Me gustaría hacer hincapié en una cosa, y es que pueden pasar dos cosas cuando miramos un proceso de producción, y es que el proceso esté descentrado, es decir, que no está produciendo al valor nominal que a mí me gustaría, que en este caso son 600 milímetros, o que tengamos demasiada variabilidad. Es decir, que nosotros tenemos un proceso de 600 más menos 2 permitidos, pero nosotros no seamos capaces de hacer más menos 2, sino que hacemos más. Una cosa es donde estamos centrados, estamos en 600, y la otra cosa es con la variabilidad que producimos, si podríamos hacer más menos 2. El gráfico de medias es un gráfico que nos dice dónde estamos centrados, en 600. Y el gráfico de rangos es el gráfico que nos dice si estamos con la variabilidad adecuada. Es decir, que yo puedo producir entre más o menos 2. Aquí el promedio es 3,89, por lo tanto, esperar una variabilidad de más o menos 2 no es muy adecuado. Y fijaros que el impacto este es distinto. Yo podría tener un valor nominal de 600 y estar centrada a 400 más menos 1, pero mi gráfico de rangos sería perfecto, porque toda la producción tendría un rango máximo de un milímetro de diferencia, pero estaría completamente descentrada. Por eso son gráficos que se analizan conjuntamente. Es decir, tengo que validar el gráfico de rangos
perdón, el gráfico de medias para ver dónde estoy centrado, pero también el gráfico de rangos para ver si mi variabilidad es la correcta. Es decir, nunca se puede mirar ni sacar conclusiones de un gráfico de medias a solas, ni nunca se puede sacar conclusiones de un gráfico de rangos a sola, porque lo que importa es que esté centrada donde quiero estar y con la variabilidad con la que quiero estar. Pero no tiene ningún sentido reducir la variabilidad si uno no está centrado donde tiene que estar. Es decir, que el gráfico de barras y el gráfico de rangos es lo que se tiene que mirar conjuntamente. Otra cosa que me gustaría destacar es que los límites de este gráfico son límites de control. Un límite de control no tiene nada que ver con una tolerancia ni una especificación. Es decir, yo, a pesar de que esto alguien lo podría confundir con el más menos 2 que yo he estado hablando todo el rato, no es así. Es así porque ha coincidido que aproximadamente más 2 son 602 y menos 2 son 598. Sino que estos límites de control son de nuestros cálculos. Es decir, esto lo ha calculado directamente mi etapa, provee de nuestros datos. Pero podría ser que aquí tuviera unos límites de especificación o tolerancias de más menos 5 y mis límites de control seguirían siendo los mismos. Es decir, las tolerancias y el límite de control no tienen nada en común. Y es un error muy típico que el entorno de calidad confunde. Los límites de control solo aparecen en las gráficas de control y siempre se calculan como 2 veces la desviación tipo de mis datos, que solo provienen de los datos. Las tolerancias es un valor que nos imponen a nosotros, es un valor que nos obligan a fabricar alrededor de este número. Que esto, las tolerancias, es lo que interviene en el estudio de capacidad, pero nunca intervienen, nunca, en para la construcción, sí para la interpretación, pero no para la construcción de un estudio de gráficas de control. Es decir, no confundan límite de control con tolerancias o también conocido como especificaciones. Y ahora, esto es el resultado final. El asistente de habilidad también nos ayuda un poco a esta interpretación. Nos dice, ¿es estable la medida del proceso? Y ya lo veis, nos dice que no. Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos 2 puntos fuera y porque el gráfico de rangos representa demasiada variabilidad. También nos dice, la medida del proceso podría no ser estable. 2 subgrupos, que son los 2 que están pintados en rojo, están fuera de control en la gráfica X barra. Y nos dice que cuidado porque hay a veces que si tomamos muchos puntos aquí porque solo tenemos 20, podría ser que salgan por azar puntos fuera de los límites de control. En este caso sería cuestión de ir a ver estos 2 días qué sucedió para no volver a repetir lo que estaba pasando. Fijaros también que nos dice la tarjeta de informe nos dice bueno, cuidado que tu variación del proceso no es estable, es decir, el rango medio, bueno, hay a veces que era menor y otras veces que era mayor. Y también nos dice que hemos pasado las condiciones para poder realizar un gráfico de control, que teníamos unos 100 puntos, que está bien, y también que los datos entre grupos no estaban correlacionados, que es una cosa que internamente se requiere a nivel matemático, que es una hipótesis del modelo, pero bueno, que básicamente lo controla directamente el menú asistente de habilidad. Solo que lo tengamos en cuenta, otro error muy común es pensar, la gente que hace un X barra R, que esta distribución de aquí tiene que ser normal, una distribución normal. Esto no es verdad. Donde sí es verdad, que ahora lo vamos a ver, es en un estudio de capacidad, pero no en un gráfico de control. En un gráfico de control los datos son los que son. Y los límites de control, repito, es un cálculo interno con mis propios datos. No tiene nada que ver con las tolerancias. El siguiente paso cuando uno tiene un proceso bajo control es realizar un estudio de capacidad. Es decir, ahora, si nuestro proceso no estuviera bajo control, tendríamos que remediarlo, tendríamos que focalizar, hacer diagramas de Pareto, hacer brainstorming para causas y efectos y remediar nuestra variabilidad. Y luego, una vez está en estado de control, hacer un estudio de capacidad, que es lo que voy a hacer ahora con el último ejemplo de hoy, que se va a llamar, que es el que lleva por nombre cable. Lo voy a abrir. También es una hoja disponible en Meritab. Se llama cable. Este de aquí. Voy a cerrar el otro. Y básicamente
Lo que queremos ver va de de un fabricante de alambre, de cable, que desea evaluar si el diámetro del cable satisface las especificaciones. Aquí sí que hablamos de especificaciones, es decir, que alguien nos obliga a que este alambre de cable tenga un diámetro de 0,55 más menos 0,05. Este 0,05 no es un límite de control, sino que es una tolerancia que a mí me imponen, que yo tengo que cumplir. Para ver esto, ¿cómo lo hago? Lo voy a hacer con un estudio de capacidad. Muy importante para el estudio de capacidad. Tenemos dos hipótesis que se tienen que cumplir. Una es estabilidad del proceso, que esto lo vamos a hacer con un estudio de lo que acabamos de hacer ahora, con una gráfica de control, ver que el gráfico es estable, que se llama, y normalidad de los datos. Aquí sí que tenemos que comprobar que estos datos provienen de una ley normal. Lo vamos a hacer con el menú asistente, que incluye un apartado de análisis de capacidad, que él mismo nos va a hacer la comprobación de estas dos hipótesis. Nos dice, ¿qué quieres hacer? ¿Comparar la capacidad antes y después de una mejora para ver cómo ha evolucionado mi capacidad o determinar? Como no sabemos ninguna, la quiero determinar. ¿Mi tipo de dato cómo es un dato continuo o podría ser que tuviera atributos? Fijaros que un estudio de capacidad no tiene por qué ser con datos numéricos, puede también ser con atributos. Luego está otros tipos de distribuciones, pero yo tengo datos continuos, fijaros que es el diámetro de un alambre de cable. Por lo tanto, voy a hacer un análisis de capacidad. Es muy fácil, solo básicamente le tengo que pasar mi diámetro en la columna, los datos están en la columna. El tamaño del subgrupo también es una cosa importante. A nivel de interpretación, hay gente que a veces no lo tiene en cuenta, y es cómo se han registrado estos datos. Aquí también se han tomado subgrupos de 5 alambres cada vez, por lo tanto voy a hacer 5. Y básicamente esto es para ver si hacemos un estudio de capacidad a corto plazo o a largo plazo. Es decir, si yo hago estudios de capacidad con distintos, con subgrupos, es decir, cada cinco, voy tomando mis datos. Esto es un estudio de capacidad a corto plazo. Es como que voy haciendo una foto de cada 5 observaciones. Si yo me miro todos los datos que han sido cogidos a la vez, quien lo determina al fin y al cabo es cómo se han recogido estos datos, hago como un vídeo de mi proceso y esto es un estudio de capacidad a largo plazo. Fijaros que aquí sí que me pide que tengo que poner yo los límites de especificación. Es decir, mi alambre de cable quiero que esté determinado entre 0,55 más menos 0,05. Por lo tanto, aquí le voy a escribir si tiene que estar centrado en 0,55 más 0,05, el límite inferior, superior sería 0,6 y el límite inferior sería el 0,5. Y mi valor objetivo sería el 0,55. ¿Sí? Nos dicen 0,55 más menos 0,05, que sería el 0,5 y el 0,6. Y ya está. Básicamente lo que tenemos que pasar es dónde están mis datos, el tamaño del subgrupo para ver si lo hago a corto o a largo plazo, el límite de especificación inferior, el superior y el valor objetivo. Aceptamos y nos aparecen también varias informaciones. La primera de ellas, las dos hipótesis. Si esta no se cumple, si estas dos hipótesis de estabilidad, fijaros que aquí el gráfico de medias y el gráfico de rangos están dentro, son estables, que se llama, están dentro de mis límites de control, esto significa que el proceso es estable. Fijaros que también ha hecho un gráfico, una prueba para ver si los datos son normales, esta prueba de aquí, de Anderson Darling, que cuando los puntos azules están sobre esta línea, significa que mis datos siguen una ley normal, por lo tanto cumplen con estabilidad y cumplen con normalidad. Minitab ya me hace la comprobación de mis hipótesis. Lo voy a minimizar. Y luego aparece el resultado, voy a pasar por todas ellas, pero voy a ver esta de aquí. Que este es el resultado de un estudio de capacidad. ¿Qué nos dice? Nos dice básicamente, ahora voy a ir al gráfico, pero primero me leo la información numérica. Que tenemos 100 datos recogidos en un subgrupo de 5. La media es 0,54. Fijaros que no es exactamente 0,55, que sería el valor óptimo. Y tenemos dos desviaciones estándar, la general y la dentro. La que el cliente percibe es la general.
¿vale? Es esta de 0,019. Fijaros que no varía mucho. Y luego tenemos el estudio de capacidad, ¿sí? También por el caso real y por el caso posible, que es en el caso de que se eliminaran desplazamientos. Lo que la gente acostumbra a trabajar es con el tema, es con este tema del real, que es lo que el cliente percibe. Luego aparecen dos índices, que es lo que resultado del estudio de capacidad. Aparece el CP o el PP, fijaros que es paralelo todo esto, aparece el PP y el PPK. Cuando el PP es mayor que 1, es mayor que la unidad, vamos a decir que el proceso es capaz. ¿Qué significa que el proceso sea capaz? Significa que yo soy capaz, de construir, de fabricar dentro de mis tolerancias. Es decir, mi proceso es capaz de fabricar dentro del 0,55 más menos 0,05, si este valor es mayor que 1. Me dice si yo puedo ser capaz. No significa que lo esté haciendo bien. Si me dice, quien me dice que lo esté haciendo bien es el PPK. Es decir, cuando el PPK es mayor que 1, me dice que lo estoy haciendo bien. ¿Sí? Es decir, que el PP sea menor que 1 me dice que yo tengo un problema, que yo no soy capaz de hacerlo. Cuando el PPK equivale al PP o es menor que el PP, lo que significa es que el proceso está descentrado. Es decir, pues vamos a repetirlo porque es un poco, es verdad que es complejo. La única cosa que nos dice el PP es si yo soy capaz de hacerlo o no. Podría ser que lo estuviera haciendo o que no lo estuviera haciendo. Lo que me indica el PPK, un poco, es si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Uno me habla de mi potencial que tengo y el otro me dice si lo estoy haciendo. Si el PPK toma el valor del PP, es decir, en este caso, si el 0,80 hubiera sido 0,86, significa que yo estoy centrada y, por lo tanto, lo estoy haciendo bien. Cuando el PPK es menor que el PP, como es en este caso, que es el 0,80, me dice que yo no lo estoy haciendo bien. Que yo no lo estoy haciendo bien. Y que tampoco lo puedo hacer bien. Como no reduzca mi variabilidad de mi proceso, jamás voy a ser capaz. ¿Por qué? Porque el PP es menor que 1. Gráficamente, lo que quiere decir es, el PP lo que quiere decir es, si la distribución de mis barras de color gris caben más o menos dentro de las franjas de color rojo verticales, que son el límite de especificación inferior y el límite de especificación superior. Esto es 0,50 y 0,60. Me dice, tu histograma puede caber, la anchura de este histograma cabe en este límite de especificación. Lo que me dice el PP es sí o no. Puede caber, no si está aquí dentro, sino si puede caber. Si es mayor que 1, me dice que sí. Si es menor que 1, como es en este caso, nos tenemos que preocupar. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Porque significa que la anchura de mi histograma es demasiado grande, por lo tanto, nunca voy a fabricar aquí dentro, que es lo que me está sucediendo, que tengo unidades fuera, y tengo unidades fuera tanto por la parte superior como por la parte inferior, por lo tanto, el PP me sale menor que 1. ¿Qué tendría que hacer yo? Reducir la variabilidad de mi proceso. Es que no soy capaz de hacerlo. Por eso se llama análisis de capacidad. Es que no soy capaz de hacerlo. Por mucho que me esfuerce, si no toco nada, no soy capaz de hacerlo. Tengo que reducir, tengo que hacer que esta campana de color gris sea un poco más estrecha. El PPK solo tiene sentido cuando, bueno, solo no, pero tiene más sentido cuando el PP es mayor que 1. Porque podría ser, que mi campana fuera muy estrecha, ¿sí? Podría ser que mi campana fuera muy estrecha, que cabiera dentro de 0,50 y 0,60, pero que no estuviera aquí dentro. Imaginemos que está entre 0,80 y 0,90. Si está entre 0,80 y 0,90, lo que pasaría es que el PP es mayor que 1, porque soy capaz de hacerlo, pero no lo estoy haciendo. Lo que me dice el PPK es si lo estoy haciendo o no. Y por lo tanto, ahora me dice que no lo estoy haciendo, pero es que tampoco lo puedo hacer. Pero podría darse el caso que el PP sea mayor que 1, repito, y el PPK fuera menor que el PP. Cuando esto pasa es que lo podría hacer, pero no lo estoy haciendo. Lo que el caso óptimo, que a mí me gustaría, es cuando el PP es mayor que 1 y el PPK
es igual que el PP. En este caso es lo mejor. Significa, estoy centrado donde tengo que estar centrado y además lo estoy haciendo bien. En este caso, repito, PP menor que 1 significa que no soy capaz de hacerlo, lo estamos viendo, tengo barras fuera de mis límites de especificación, mis tolerancias, y aparte que no estoy centrada, es decir, que no lo estoy haciendo bien. ¿Sí? Básicamente, el estudio de capacidad es para decidir si lo estoy haciendo bien o tengo potencial para hacerlo bien. Y bueno, esto es todo. Creo que es un buen resumen de las cuatro herramientas más utilizadas en control de calidad.